Bueno, ya lo escuchó usted, se llegó el día 4 de junio, se reanudaron las mesas de trabajo entre los jornaleros agrícolas en San Quintín y las autoridades, y para ello le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, después de que está recién culminada esta reunión. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está? Jorge, muy buenas noches, Rociel, a su vez también muy buenas noches. Gracias por permitirme expresarme. Al contrario, muchas gracias por compartir con nosotros los puntos de acuerdo. Tenemos ya algunos aquí de los que se han llegado con los jornaleros agrícolas, pero nos gustaría saber de primera voz, señor gobernador, ¿cómo fue la reunión? Fue una reunión muy esperada, hasta el día de pues hoy se supo la sede concreta, y me gustaría saber cuáles fueron los puntos más importantes a su parecer en esta reunión con los jornaleros. Sí, hoy se dio un acuerdo muy importante para Baja California, sobre todo para el Valle de San Quintín, donde productores y Alianza acordaron que el último, digamos, punto pendiente que quedó de nuestra reunión del 13 y 14 de mayo se resolviera. Y esto pues se resolvió de la siguiente manera. Considerando que las empresas son distintas, algunas de ellas son grandes, que exportan, algunas otras son medianas y otras son chicas, se consideró tres niveles para poder clasificarlas, y un compromiso de pago de salario, digamos mínimo, en el caso de las empresas grandes, a 180 pesos. En caso de las empresas medianas, 165 pesos, y en caso de las empresas chicas, 150 pesos. Adicionalmente, se pagará un bono de fin de año a cada trabajador, equivalente a 2 semanas de servicio proporcional al tiempo trabajado antes del 20 de diciembre. Digamos, esto fue lo fuerte, lo pendiente, y yo quiero agradecerle muchísimo a todos los participantes. Ahí estuvo acompañándose el secretario de Gobernación Miranda, a su vez también, bueno, pues funcionarios federales de gobierno, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el sector visitador, y bueno, fue un trabajo de equipo, que se logró afortunadamente a llegar a este acuerdo, y creo que esto es una muy buena noticia para los californianos, como comento, y una buena noticia yo creo que también para el país, que las cosas, cuando hay responsabilidad y un diálogo sincero y comprometido, se pueden resolver. Uno de los puntos más álgidos, como bien lo menciona, era este del salario. Entonces, ratificados los puntos, los 6 puntos anteriores del 13 y 14 de mayo, pero menciona esta categorización en 3 niveles de empresas en los que se pagarán 150, 165 y 180. ¿De qué depende esta categoría, señor gobernador? ¿En producción, en extensión territorial, en número de empleados? ¿Cómo se clasifican? Depende precisamente en la extensión, número de empleados, pago de impuestos y afiliados al Seguro Social y programas que pudieran tener de órdenes de gobierno. Esas son las categorías que van a, digamos, a jugar en esta combinación, y sobre ello se determinarán los 3 niveles de empresa. Creo que es muy justo. Sobre todo, digo, más que justo, muy preciso, porque la convención de todo ello nos va a dar un indicador, el más acertado para lograr esta recategorización, o categorización más bien dicho. Y bueno, ya con esto ponemos punto final a esta situación que pues a todos nos preocupaba, y que repito, creo que aquí en Baja California nosotros, sociedad y gobierno, trabajando de la mano todos, podemos resolver cualquier tipo de dificultad que se nos pueda poner en el camino. Me da mucho gusto, yo quiero agradecer a los participantes. Lo molesto con una última pregunta, señor gobernador, antes de agradecerle que nos haya tomado la llamada, y es, se había hablado por parte de las organizaciones de alianzas de tener, pues digo, por lo menos un punto de tensión el próximo 7 de junio en las elecciones, y en caso de no llegar a un acuerdo, nos dice usted, llegamos a un acuerdo, está la categorización, está el compromiso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para revisar los derechos de los trabajadores, entonces podemos decir que para el próximo 7 de junio habrá paz y habrá calma en los sufragios, en la elección de ahí, en esa delegación de San Quintín, donde ya están los paquetes electorales. Así es, señor. Y no nada más el próximo 7 de junio, sino que todas las partes que
intervenimos en este acuerdo, nos comprometimos a privilegiar la vía del diálogo y la concertación, esto como instrumento para dirimir las controversias y evitar la afectación de terceros. Yo estoy muy seguro de que nadie le vamos a fallar al mismo. Bueno, pues que sea entonces un acuerdo próspero, que sea longevo y que sea también cumplido por todas las partes. Estaremos muy al pendiente y de antemano le agradecemos muchísimo, señor gobernador, que haya tomado la llamada con esta noticia pues tan fresca, recién culminada la reunión. Muchas gracias, muy buenas noches. Jorge, si me permite rapidito, y también creo que vale la pena mencionar de que vamos a presentar un plan integral de desarrollo de San Quintín adicional a lo que en el plan estatal de desarrollo tenemos. Un plan integral donde vamos ahí a aportarle todos nosotros, sociedad y gobierno, todo lo que requiere San Quintín también a sus posibilidades para que en todos sus conceptos se siga fortaleciendo, desde el agua, salud, deporte y demás. Te agradezco mucho, Jorge, Rociel, y a todas las personas que hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias, este asunto creo que se ha socializado y estamos contentos todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Para servirles, hasta luego.